esforzado que ha estado trabajando en medio de una comunidad garífuna. We had someone that is being honest and working hard about us, the Garifuna people. El varón Francisco Avila Hagay. Okay, aleluya. Sereme. We'll serve all of them. They are here today. And we are honored by the presence and the privilege to have them in our mesa con la presencia de Reverendo Oliva. We honor here the old buffalo, one who has worked hard among us since 1986. También tenemos algunos pastores, creo el pastor Celso por allá. We have some of the Celso, he opened the gates. También tenemos al pastor Ponce por allá, por aquel otro lado. The pastor Ponce, he's here too, this evening. También tenemos al pastor Andrew por aquel lado de él. Pastor Andrew. Sería de mí si tú no estás, Santo. Primero.
woman. Y también estamos honrando. The lady who was side by side with him. Y la dama que estaba al lado de él. For also 16 years. Por todos esos 16 años. Was also the secretary of the Garifuna Council. Y también fue secretaria de la iglesia. La hermana Carmen Rivera Núñez. We have a dear friend with us also. Y a este momento tenemos también un querido amigo who came all the way from Iowa. Que vino desde allá, de lejana tierra de Iowa. I think we should have gave him a certificate of the longest distance traveler. Y también queremos dar un aplauso porque realmente vino de una gran distancia. Yes, también our brother. Es el hermano. A reverend also. And also a doctor, también el doctor Tom Smiley, está con nosotros. We love you, Lord. Y sus esposas. We honor every one of you. Y queremos honrar cada uno de ustedes. And all of our guests. Y todos nuestros invitados. When Sister Mary told me. Cuando la hermana Mary me dijo. That Pastor Andrew was to be honored tonight. Que el hermano Andrew iba a ser el honrado. I just had to jump on a plane and come to New York. Entonces salté para un aeroplano, un avión y vine directamente a la gran ciudad. I believe that he is a very special gift of God to all of us. Y creo que él es un don especial, un regalo especial de Dios para todos nosotros. And his wife is a very beautiful and special lady. Y también su esposa, una dama bella y linda que está aquí también este día. The scripture says. Y la Biblia dice. In 1 Peter chapter 5 verse 2. Primera de Pedro 5, 6. Be a good shepherd. Sea un buen mayordomo. To the flock that is in your charge. Y aquellos que están en todo su cuidado. Not because you have to. Pero no lo puedes hacer. But because you want to. Pero es porque tú lo quieres hacer. And I've always known Pastor Andrew and his wife. Siempre lo conoció él y su esposa. To serve God because they wanted to with all of their hearts. Porque sirven a Dios porque ellos lo hicieron de todo corazón. Whatever there was work to be done here in New York, he willingly did it. Cualquiera que había un trabajo que hacer aquí en Nueva York, ellos estaban dispuestos. And he has willingly traveled with us. Y ellos viajaron con nosotros. In the evangelization of the Garifuna Nation. Sí, en la evangelización de la nación Garifuna. Both here in the States aquí and in Central los America. Estados Unidos y Centroamérica. So it is our privilege this evening. Eso es nuestro privilegio esta tarde. To honor the best part of Pastor Andrew. Para honrar la mejor parte, his wife Carmen. Su esposa Carmen. Would you come up here, please? Por favor, que desarrollaron el consejo. And all of the pastors of the Garifuna Council. Y todos los pastores de la iglesia Garifuna. The hundreds of Anglo congregations that are praying for you. Y todas las congregaciones que están orando por usted. And on behalf of a grateful nation. Y en la conducta de la nación Garifuna. We present to you this honor. Presentamos. And award. Este. For having led us. God bless you. Sister Mary. Amen. I met this lady. And my oldest daughter opened the door. Y ese momento mi hija mayor abrió la puerta. And she asked her if she was a Garifuna. Ella le preguntó que si ella era Garifuna. She said yes, I'm a Garifuna. Ella le dijo que sí, era Garifuna en verdad. And like few minutes. After that, unos minutos después de eso, I came down. I was going to a meeting. Yo fui bajé abajo. Yo iba para una reunión. So she says, "Hi, sister, how you doing? You are Garifuna?" Entonces ella me dijo a mí, hermana, ¿cómo está usted? So I said, "Yes, I'm a Garifuna." Entonces yo le dije que yo era un Garifuna. So she told me about an event like this that they was having. Entonces ella me dijo de un evento como este que estaba por dar lugar. But she told me my husband will call you. Y me dijo que su esposo me iba a llamar. It was in a way strange for me. Y fue una manera bastante extraña para mí. Because usually a lady would not tell another lady my husband will call you. Porque otra dama no debía decir
la misma cosa que su esposo le dijo, entonces te iba a llamar. So, but he called me. Pero él me llamó. And he invited me to the dinner. Y entonces me invitó para una cena. He even offered to go and pick me up. Y también me ofreció recogerme. Without knowing me. Y sin conocerme. Since that time, desde ese tiempo, we have become a very close friend. Nos hemos convertido en amigos reales. So it's a pleasure for me tonight. Y para mí es un placer. And an honor. Y un honor. To give this plaque. Para darle esa placa. To a great woman. Por una mujer grande. Because we are a lot. There's a lot of ladies. Porque hay muchas damas. There's a lot of women. Y muchas mujeres. But there's only few great ladies. Pero unas pocas son muy fieles. And I think I have met one of them. Y yo creo que he conocido una de ellas. I may not be one. Y quizás yo no sea una but de ellas. But she is one. Pero of them. Ella es una de ellas. So it's an honor for me tonight. Es un honor para mí esta noche. Present this presentarle esa placa. To our secretary. Para nuestra secretaria. Of the Garifuna Council. La iglesia Garifuna. She's now retired. Si ahora se retiró del puesto. And retiring means changing a tire to another one, right? Entonces se ha decidido el puesto para otra. So right now. Ahora mismo. They are, hallelujah. Ahora es. The executive directors. El director ejecutivo. Of the Garifuna Council. El Concilio of the United Garifuna States. De la Iglesia de aquí en Estados Unidos. So this is what we are presenting right now. Y lo presento ahora a ustedes. To you friends, los amigos, amigos, to you sisters and brothers, para nuestros hermanos y hermanos, our executive director, nuestro director ejecutivo, hermano brother, el hermano Andrew, Reverend, el reverendo Andrew Núñez, Andrew Núñez, and his beloved wife, y his amada esposa. Gracias por cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. It is a blessing to see you all. Y es una bendición verlos todos. Thank you all for your help. Muchas gracias por su ayuda. Thank you, Sister Zulma. Gracias, hermano Zulma, por tan trabajo, por la iglesia. Siempre han ayudado en estos eventos. Y gracias también a mi hermana que está aquí conmigo. Y también de los pastores de la iglesia de Menonitas que están aquí. Gracias y me alegro de verlos aquí. I'm still here, so. Y siempre va a estar con ustedes. En mis oraciones pueden llamarme. Y Dios les bendiga. It seems like we don't know about God. Y parece que no conocemos de Dios. I think the people are doing a bad thing tonight. Creo que hicieron alguna cosa mala esta noche. Never give a mic to a preacher. Que no le des un micrófono a un predicador. Because they don't know when to stop. Porque no saben cuándo va a parar. For 16 years. 16 años. There's a lot to say. Y mucho para decir. I hope everybody bring their bed. Y quiero que todo el mundo pueda entrar a su cama. Because we're gonna stay. Porque vamos a estar aquí all night. Toda la noche. But because God is graceful, por la gracia de Dios, un Dios de gracia, and merciful, y también misericordioso, I will not keep you all night. Y no lo voy a mantener aquí toda la noche. But what I want to say, pero una cosa quiero decir, thank you, gracias, God bless you, y Dios le bendiga, and let's keep on, y movámonos para adelante, do the will of the Lord, con el favor del Señor. Amen. Sí, sea.